Me llamo María Alejandra Barrios Richard. Vivo en el Distrito Federal. Soy del partido del PRI. Estudié hasta la secundaria. Soy diputada de la Asamblea de Representantes. Fui elegida plurinominal. La trayectoria política, tengo un liderazgo social muy reconocido aquí en México. Mi trabajo es ayudar a todos los comerciantes en la vía pública y darle trabajo a la mayoría de la gente que está marginada. Porque no han difundido, ¿verdad?, todos los acuerdos y las iniciativas que se hacen y en qué trabajan los diputados aquí en la Asamblea. Yo creo que yo voy a subir un punto de acuerdo para ver que se difunda qué hacemos en la Asamblea de Representantes y para beneficio de los ciudadanos. Pues no ganamos esa cantidad, ganamos menos, mucho menos. ¿Y es lo justo? Creo que es lo justo. Es lo justo. Lo peor es el vandalismo, la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de vivienda, falta la educación. Y lo mejor de la ciudad es el centro histórico, porque es muy bello para visitarlo. Y pues, te puedo decir, hay cosas muy bonitas y hay que visitar el Distrito Federal. El restaurante favorito se llama el restaurante que queda en Perú, La Indita. Recuerdos de niña, que ahí me llevaban mis padres, donde venden la pancita. Museos. He visitado muchos museos, pero no me sé bien los nombres, pero son muy bellos. ¿Qué rescataría de la ciudad? Pues el comercio en la vía pública, para proponer plazas comerciales y proponer corredores para que la ciudad se halle limpia de comerciantes en la vía pública. ¿Cuánto paga quién? Un capitalino de refrendo vehicular anual. ¿Cuánto paga un capitalino de refrendo? ¿De qué? De vehículo. ¿De vehículo? ¿Qué crees que no recuerdo? Si tuviera un hijo homosexual y quisiera casarse, ¿lo apoyaría? Claro que lo apoyaría. Y lo querría mucho por lo que es. Además, son extraordinariamente muy buenos con uno. Si tuviera una hija que quisiera abortar, ¿la apoyaría? Yo estoy en contra del aborto. No estoy de acuerdo en que le quiten la vida a los seres humanos y menos a los bebés. Si tuviera un familiar con una enfermedad terminal, ¿lo desconectaría? Pues fíjate que yo creo que sí, para que viera a su familia y se despidiera bien. Pero sí es necesario, que si su enfermedad sería muy peligrosa, deberían de ponerle la inyección que le llaman, la inyección. Ya se me olvidó cómo se llama la inyección. La inyección que les ponen cuando mueren. Esa es la inyección letal. ¿Sabes por qué? Porque los ayuda a bien morir. Porque en una enfermedad grave sufren mucho. Pues
yo quiero hacer una iniciativa de ley del comercio popular y que todos aquellos que trabajan en la vía pública, que son marginados, tengan la oportunidad de que el gobierno y la sociedad los reconozca que necesitan trabajar para mantener a sus familias. Yo pienso que si esa iniciativa sale y ayudo a la gente a que trabaje, nos va a ir muy bien a todos, porque eso ha ocasionado que los jóvenes se tiren al vicio, al vandalismo, y la sociedad está descompuesta en ese sentido. Y si hay trabajo, nos va a ir bien a todos.